Ya regresamos. Las cosas que se ven detrás de cámaras. Lo que, lo que uno escucha de veras. Sí. Hablando de escuchar, estamos escuchando tu disco. A ver, platícanos. Pues es música, tiene diferentes temas, unas son más como chamánicas, unas son medio pop, unas son, pueden ser hasta tántricas, uh-huh. Algunas, se llama de cierto luz porque es un estado de conciencia de luz, y es de encuentro consigo mismo, y bueno, ese es el disco que está muy bien, cuando quieran, ahí podemos. ¿Este disco es para meditar? Pues sí, para meditar, y también tiene algunas canciones tipo pop, más o menos. O sea, ¿para bailar? Sí, y para encenderte y para estar así muy activa y la vida y así. Okay. Tiene muchas cosas. Bueno, pues, ¿y dónde lo pueden encontrar? Eso conmigo, doy mi correo electrónico. Ok. Es Vinicio Van, que es con V, vinicio@hotmail.com. Ya saben. Gracias. En su tienda. Ah, no, con Vinicio. Ok, seguimos hablando de sexo y amor. ¿A qué edad tú crees que es bueno hablar con un niño. Con un joven? ¿A qué edad empezar a introducir? Qué buena pregunta. La naturaleza pone que a los 11 años promedio, ¿no? Digo, por decir, a una edad, los seres humanos ya tienen sus genitales, ya están activos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces yo creo que pues unos 2 años antes está bien, ¿no? Ok. Desde las mujeres 9. Es antes, ¿no? Con las mujeres es antes. Bueno, a la hora que ellos comienzan a preguntarse cosas, les comienzas a explicar cosas, porque por naturaleza, por ejemplo, es un tabú, ¿no? Ahora decimos, ¿cómo? Tiene 12 años y tiene hijo, ¿no? Y así, ¡guau! Pero si, yo digo, si la naturaleza, que es perfección y sabiduría, les dan esa capacidad a las niñas de tener un hijo a los 12 años, ¿quiénes somos nosotros, la sociedad, para criticar que una niña tenga un hijo a los 12 años? A lo mejor no criticas ese hecho, sino la capacidad y la madurez para ser mamá. Sí, y sí. ¿No será que si la de arriba, bueno, la vida se lo permite, es superior? No, es que a lo mejor puedes tener todo el aspecto físico para hacerlo, pero la madurez... La madurez. Y a lo mejor ya es tocar como temas morales, ¿no? Sí, claro. No es de moral, Nada más sí, es por porque, lógica. Porque yo creo que es mucho de que las personas piensan que es que esta chamaquita, ¿quién educó? Sus papás no tuvieron ese cuidado. Ese es el punto que yo decía. Empiezas a entrar en temas de educación y de valores. Eso. Y de moral. Y está muy mal, y no sé qué. Sí. Y ¿quién educó a esta chamaquita? Seguramente su mamá es igual de perdida. Sí, exactamente. No le voy más por la madurez de la niña y por las vivencias. O las dos cosas, ¿no? Claro. También. ¿Qué tal si ese embarazo le hace madurar a ella? Por eso, pero también no es bueno. Bueno, la niñez es yo algo creo que hermoso. Se brinca una etapa hermosa, que es la niñez, para adentrarte ya a la mamá y te estás brincando cosas lindas. Digo, sí entiendo también el punto que expone Vinicio, que es de naturalmente ya está lista para, pero psicológica, emocional, sentimental, económica. Económicamente. Tan solo para afrontar la sociedad, ¿no? Sí, ahí sí. Mejor vamos a hablar. Sí, eso creo que me gusta más. Esto lo dejamos para otro tema. A ver, entonces platícanos, ¿cómo se puede llegar a una relación sexual plena por medio de esas armonías? O sea, que hay que trabajar. Yo creo que sí, hace rato mencionaban de una relación, bueno, en términos de pareja, de psicología de pareja y sexualidad, se llama relaciones casuales, cuando tienes una relación, como ustedes dijeron, un rapidín. Entonces, más bien que conoces a alguien de repente en una circunstancia y que esa relación te ayuda para sentirte bien. Bueno, sí, como lo pasa. Porque hay veces que te sientes mal con una relación así, de repente en una noche y te sientes así como un vacío. Como un vacío, ¿no? Eso es cuando no hubo una armonía, como una química. Llega a dar asco. Sí, ¿no? Y te sientes mal y todo. Pero cuando sí hay una química, aunque esa persona nunca más la vuelva a saber, entonces ahí hubo una energía en armonía, entonces bueno, eso sí funciona. Y claro, si no la vuelves a ver, bueno, nada más se quedó hasta ahí. Puede ser que después llegues con otra persona, que ya andes, pero que tienes como punto de referencia esta relación, entonces, bueno, también ya aprendí a identificar cuando hay química con alguien, y ahora quiero, bueno, pues continuar y profundizar en una relación ya más. ¿Cómo sabes? Para alguien que no comete ese error, ¿cómo sabes que si hay química o no? Yo creo que experimentando se aprende,
yo, a mí me ha pasado, a mí me pasó que tuve que experimentar una cosa y la otra para aprender a distinguir. Y luego ya dices, bueno, pues ya conozco esto y esto ya sé que esto me sirve o me O sea, ¿es un hace sentir prototipo de bien. mujer? No, es una química que hay. Buscas, bueno, yo creo que uno busca Es un una química por intercambio de química. naturaleza. Le das caso a tu naturaleza. Y es lo que, bueno, yo decía hace rato, que mucha gente tiene sexualidad o anda con alguien por muchas cosas menos por amor o menos por armonía, por el dinero, por el estatus, por la soledad, por carencias, por dominio, por poder. Porque se le le tiene tren. sexo por llenar vacíos Ajá, también. por carencias, por poder sobre la otra persona también, por explotación, por un montón de cosas menos por una Por armonía, es decir, negocio. exacto. Ajá, Hay son que sacarle los provecho al el cuerpo. interés, el interés también, ¿no? Y entonces hay mucha desinformación respecto a la sexualidad que ahorita estamos viviendo. Por eso yo pienso que ahorita hay menos libertad sexual que antes, que era como más, menos información y era más pura la cosa, más silvestre, si le quieres llamar. Pero era más sincera, ¿no? De ambas partes. Yo ahí sí difiero algo, Sí, pero yo yo también también. creo que es importante que la gente sepa todo el intercambio que sucede en una relación sexual. Es muy fuerte como para decir, bueno, pues estoy experimentando con el Con vecino, con el de ese y al con lado, con el aquel. de enfrente, con el de atrás. Trae Sí. muchas cosas una relación sexual en sí como para llegar a experimentar nada más. O llamarlo como experimento. Es que sería también como llegar a como animalitos, ¿no? Así de, Pues con este que se me puso enfrente, vamos a darle. es que yo a ese le pondría el nombre de sexo. O No, sea, no, porque vas como animal, o pero no sea. es intuitivo, o sea, no es la por intuición pues llegar y decir, bueno, pues quiero como animal, no. O sea, yo a mí sí me gustaría dejar más claro el todo Okay. lo que implica una Implica. relación sexual, todo el intercambio de energía que se da, ¿Cuánto como tiempo se queda? exacto, es fuerte, como para llegar a decir, pues este me gustó, vámonos. Sí, porque es como si estuvieras regalando tu energía. Exactamente. Bueno, yo sé, no sé, yo lo Yo tomo así, también lo ¿no? sé así. Bueno, yo lo que quiero decir es como partiendo de algo más grande. Se dice que una vez una persona tuvo una visión que en donde venía un cristalito en el espacio y entraba como en la atmósfera de la Tierra, se partía en dos y nacía un niño y una niña. Eso quiere decir que tenemos nuestra media naranja, nuestra alma gemela por naturaleza, todo mundo. Y esa persona nace al mismo tiempo que tú, muere al mismo tiempo que tú, es de tu sexo opuesto y va evolucionando o involuciona al mismo tiempo que tú. Esa es una teoría, ¿no? Entonces, considerando esa teoría, con la persona que estás al lado, aunque sea tu pareja de 40 años, es como si fuera una persona que sustituye a tu alma gemela. Y por medio de esa persona o esa relación, tú puedes ir acercándote y puliéndote con tu otro yo, que es como un espejo de ti mismo, ¿no? Entonces, hace rato que yo mencionaba que tienes sexualidad por acá o por allá, puede ser con la misma persona, o puede ser que tengas dos o tres, bueno, una pareja un año, otra pareja otro año, o en una temporada de tu vida una pareja, o puede ser que que toda la que 40 años estuviste con la misma persona, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que está uno explorando, Experimento. experimentando con una persona que tú sientes. Lo bueno es con una persona que tú sientes afinidad y porque al final estás experimentándote a ti mismo. Esto es como más, a ver si me lo captan. Estás experimentándote a ti mismo, toda otra parte A y tu través del unión otro. a través de una persona, exactamente. Y esa persona también a través de ti. Por eso es normal que alguien cuando están haciendo el amor, pues alguien diga, es que no estás pensando en mí, pues es que es normal y no te está engañando. Porque de entrada, aunque estén casados, no son, no es la pareja ideal, no es tu alma gemela. La persona solamente es, por así decirlo, como un sustituto en ese momento, ¿no? Y por medio de esa persona y esa relación te puedes ir puliendo, conociendo, experimentando y evolucionando. No. Oye, nos dijiste que ibas a empezar unos cursos. Sí, en una casa de aquí, de esta empresa, de este canal, de Holística, van a abrir una casa. Vamos a ir a la inauguración dentro de 2 sábados, no, jueves, viernes y sábado. Por ahí están, van a estar los datos, han de estar los datos ya. Se abre en la Campestre Churubusco, en México, en DF. Y ya yo voy a estar tocando y hacen unas danzas el sábado a la 1:30. Y hay programa desde jueves, viernes y sábado de actividades, conferencias. Y ahí voy a dar un curso que se llama Tantra. Otro nombre, alquimia sexual, si le quieres llamar, y otro nombre es la magia del amor y la pareja. Pero A habla de ver, todo platícame esto. un poquito de eso.
es entender, profundizar estos temas que estamos tocando, como la naturaleza del amor, la naturaleza de la pareja. Por ejemplo, pareja es alguien con quien estés parejo, no de par, sino que estés, que te, puedes tener pareja con la vida, con tu trabajo, con tu mascota, con tus, o sea, y, pero la cosa es de que sea una cosa pareja, buscar un emparejamiento. Equilibrio. Exactamente. Y que busques un emparejamiento, y también con tu pareja, si ya sea tu, o sea, tu pareja, tu esposa o tu esposo o así, o tu novio o tu novia. Pero la cosa es buscar un emparejamiento con la vida. Entonces, y si eso, si tu relación con una persona te da ese emparejamiento, o buscas encontrar ese emparejamiento, entonces también te sirve. Entonces, como que siempre se parte de lo general, de lo, como de lo superior a lo particular o a lo más de la vida cotidiana. Y así no se pierde uno, porque si no, si es al revés, te pierdes, hay muchas diferencias, muchas diferentes cosas, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dicen que el ser humano cambia cada 7 años. Si tú una duras parte. Más de 7 años con una pareja, ¿también cambiará en el, a la hora de las relaciones sexuales? Sí, las relaciones yo creo que siempre también van cambiando a nivel sexual y a nivel sentimental, emocional. Yo creo que tenemos, vamos viviendo ajustes que a veces dices, o me sigo o ya hasta aquí, ahí muere, ¿no? O, y para seguir tengo que modificar, porque como que entro en más profundidad. Es como cuando vas a la escuela, ¿no? Pues todo ser humano va evolucionando, ¿no? Exactamente. Y también la pareja tiene que ir evolucionando. Sí, también tú, con tu pareja tienes que ir evolucionando a todos los niveles, también sentimental, también sexual. Y eso también está muy bonito, que puedas ir evolucionando a nivel sexual, que te vas conociendo, que te vas entendiendo, que vas aprendiendo y vas profundizando en esa como arte y magia de la sexualidad física. Eso es algo muy wow, porque es energía creadora, es la energía creadora, sí. Entonces, manejar eso es algo muy sagrado y es algo muy profundo, y obviamente ahí sí hay muchos niveles, ¿no? La energía que da vida, ¿no? Creadora. Tántrica. Que es, en las artes dicen que es el Eros, que es la creación, y el Tánatos, la destrucción. Que bueno, la destrucción no es que sea destrucción, sino que es el cambio. Entonces, en sexualidad, tanto hay energía creadora, como también esa misma energía también genera la transformación. Y es algo muy fuerte, o sea, pero está súper interesante. Ok, bueno, pues entonces, ahorita regresamos. No se vayan. Esto es Aquí Entre Nos. Gracias.